pues muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es un enorme, un tremendo honor hacer la presentación de la lección del día de hoy miércoles 22 de mayo, y quiero empezar con un epígrafe de una canción pues muy, muy, muy bella, y que yo sé que también está en sintonía con la propuesta no solo política, sino ética y estética a la que nos ha invitado el profesor Didier a lo largo de estas sesiones, de estas conversaciones y de estas lecciones. Entonces, así dice el epígrafe, que es de la canción de Luis Eduardo Aute, que se llama La Belleza. Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, dice Luis Eduardo Aute. Bueno, es un honor presentar esta penúltima lección del maestro Didier Álvarez sobre las relaciones entre biblioteca y mediación. Quisiera resaltar el esfuerzo comprensivo desplegado por el maestro Didier para contribuir a la construcción de un campo de estudios bibliotecarios abordando categorías, situaciones y problemas de muy diversa índole. Sus comprensiones nos invitan a tomar distancia, a extrañarnos y a conmovernos respecto a los lugares de enunciación que hemos construido y habitado con respecto a la biblioteca y las prácticas que se desarrollan en torno a ellas. El ciclo de lecciones en su conjunto se ha movido en tres líneas de abordaje. Una relacionada con la necesidad, la posibilidad y el esbozo de un campo de estudios bibliotecarios. Dos, la consideración de la biblioteca en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Y tres, la perspectiva de la biblioteca y su reivindicación de su derecho en el futuro. Precisamente la lección de hoy se enmarca en estas consideraciones de futuro, de devenir como posibilidad. En la interacción entre bibliotecas y mediación, los bibliotecarios desempeñan un papel crucial para facilitar el acceso a la información y promover la participación activa de las comunidades usuarias. La mediación en las bibliotecas se centra en la creación de esas conexiones significativas entre recursos de la biblioteca y las necesidades de los usuarios. Los bibliotecarios, los bibliotecólogos, como mediadores, no solo brindan el apoyo en la búsqueda de información, sino que también fomentan el desarrollo de habilidades, también fomentan el desarrollo de comportamientos y también forman a los lectores para que promuevan la diversidad en el acceso a la información y la creación, con la creación de espacios también inclusivos para todos los miembros de la comunidad. Al establecer relaciones empáticas y colaborativas con los usuarios, los bibliotecarios pueden comprender mejor sus necesidades y adaptar los servicios de la biblioteca para satisfacerlas de manera real y efectiva. Esta interacción dinámica entre bibliotecarios y comunidades usuarias fortalece el vínculo entre biblioteca y sociedad, convirtiendo a la biblioteca en un centro vital de aprendizaje, de empoderamiento y de enriquecimiento cultural. El fortalecimiento de los vínculos y los tejidos es un aspecto crucial de las interacciones entre la biblioteca y la mediación. A través de la mediación efectiva, los bibliotecarios no solo facilitan el acceso a la información, sino que también promueven la creación de comunidades más sólidas y cohesionadas. Al establecer conexiones significativas con los usuarios, se fomenta la participación, el diálogo intergeneracional y el intercambio de conocimientos y experiencias. Estos lazos fortalecidos contribuyen a la construcción de una red social en la que la biblioteca se convierte en el punto de encuentro, de aprendizaje y de empoderamiento para todos los miembros de la comunidad. El trabajo de mediación en las bibliotecas no solo enriquece el acceso a la información, sino que también nutre el entramado social, promoviendo la inclusión, la diversidad y el crecimiento colectivo. Les acompaño hasta aquí para darle la palabra al maestro y reiterarle la invitación a la conversación, a la reflexión crítica y a la provocación a la que nos convoca él para conmovernos, interpelarnos
y problematizar nuestras comprensiones sobre la biblioteca. Les damos entonces una cálida bienvenida a esta lección y le doy entonces la palabra al maestro Didier. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero me estén escuchando bien. Si no, nos hacen señitas y nos ponen mensajitos a través del chat para que podamos corregir. Hoy estoy en el espacio de la Universidad de Antioquia, nuevamente en mi casa, que es la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tengo la fortuna de contar con personas acá presencialmente y con ustedes, los muchos que están de manera virtual conectados desde diferentes lugares de estas tierras queridas y esta patria amada que es América Latina. Muchísimas gracias por permanecer en el ciclo de lecciones. Ya vamos culminando, esta es la penúltima lección de este ciclo. Tendremos la oportunidad de verificar el desarrollo de ciclos venideros este año y el próximo, como lo había prometido desde el principio. Hoy vamos a abordar, dice él ya lo anunciaba y lo enmarcaba de una manera muy conveniente, la relación entre biblioteca y mediación. Y ustedes van a ver desde dónde planteo esa relación, esa articulación. Quizás una articulación un tanto desgastada en el orden de haberla planteado desde ideas. De una manera respetuosa, lo digo, poco críticas, poco reflexionadas, como si fuera automática. Y hoy vamos a plantear todo lo contrario, que no lo es y que necesita ser construida como idea para poder mejorar las prácticas que hay en hecho. El temario que vamos a desarrollar está moviéndose en dos puntos. Uno, vamos a desvolver, ustedes recuerdan que quizás en la segunda conferencia de este ciclo, abordamos la idea de la necesidad de entender el volver sobre las cosas, sobre las ideas, de la misma manera como el campesino, el agricultor, el que cultiva la tierra, vuelve sobre la tierra, la devuelve para poderla airear, llenarla de oxígeno, de vida y esperar de ellas, pues, todo el amor de sus frutos. Vamos a desvolver y articular nuevamente algunas ideas que me parecen fundamentales poder dejar en firme para entender esa relación entre biblioteca y tiempo, que he querido llamar con su notación latina tempus. Y en el segundo punto vamos a abordar las ideas de la mediación como estrategia para el afrontamiento del futuro desde la biblioteca. Eso es exactamente lo que constituye el centro mismo de la hipótesis de trabajo de hoy, que la mediación es una estrategia de afrontamiento que la biblioteca despliega para poder dar cuenta de su vocación de futuro, pero que no lo hace solamente desde la mediación, sino que lo hace al menos desde otras dos cosas más que vamos a plantear ahora. Habíamos dicho que en la sesión pasada que la pregunta por la biblioteca en relación con el futuro no se reduce a sus cambios de forma en lo material, en lo técnico, en lo tecnológico, y que muy al contrario hace parte de su ser, hace parte de su desplegamiento en la vida. Y que eso nos llevaba necesariamente a considerar el problema o las relaciones de la biblioteca con el tiempo o la biblioteca y su tempus como una cuestión propia de la filosofía de la biblioteca, que es lo que está en el centro de la propuesta de este ciclo de lecciones. Es decir, que la consideración de la biblioteca en el marco de los estudios bibliotecarios se apoya en una convicción profunda y es que los estudios bibliotecarios requieren de una filosofía de la biblioteca. Es lo que estamos diciendo hace mucho tiempo. Y aquí, pues, hay como una hipótesis que quiero
plantearles, y es que necesidad de futuro, no ingenuidad ante el futuro. Es decir, más que necesidad de futuro, más que ingenuidad de futuro, lo que requerimos es necesidad de futuro, comprenderla, hacernos a ella, integrarlas a nuestro ser en movimiento. Necesidad de futuro, no ingenuidad ante el futuro. Y que la mirada al futuro se mueve entre la utopía y la alucinación. Y esos son dos conceptos que hoy vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer incluso en el marco de lo que son las construcciones culturales que quizás en los últimos 70, 80 años ya se han dado en esta humanidad y que se condensan mucho en la literatura de la ciencia ficción y en los productos culturales vinculados a ella, como es el cine, la televisión, las series. Yo debo advertir aquí que me he cuidado mucho en este último ciclo de lecciones de caer casi en el absurdo, en esa fórmula de ad absurdo que planteaban los latinos, de hablar de la tecnología desde claves tecnológicas y con una aceptación casi servil de que la tecnología no tiene ninguna posibilidad crítica. No hay ninguna posibilidad de detenerla, no hay ninguna posibilidad de ponerla en cuestión, no hay ninguna posibilidad de hacerse a una idea vigorosa de la relación de lo humano con la tecnología, sino permanecer en una idea, podríamos decir, exangüe, es decir, sin aliento, sin sangre, sin vitalidad, a merced de la tecnología, lo humano. No lo creo. Y eso es lo que vamos a trabajar. Estoy con problemas en este ratón. Es que no me mueve la. No me mueve. Aquí. No me mueve el asunto. Me mueve la. Esto no me lo mueve. Bueno, ahí disculpan el problemita técnico. Volver sobre. Vamos a poner aquí también para los presentes la pantalla. Vamos a poner la pantalla acá. Ahora sí la están viendo también acá. No, es que es este, la ruedita, porque no es ese, la ruedita para bajar. Nosotros habíamos propuesto la sesión pasada una idea de consideración del tiempo en relación con la biblioteca, en la que el tiempo se combinaba en un sistema comprensivo y generativo de la vida de la biblioteca, con el abstractum, con el continuum y con el proyectum. Recuerden que desde hace ya bastante tiempo, sino prácticamente desde el inicio de estas lecciones, habíamos propuesto con la idea, a partir de las ideas de Guillermo Alfaro, la comprensión de la biblioteca como abstractum y continuum. La biblioteca con B mayúscula, la biblioteca con B minúscula, la biblioteca considerada como una idea, la biblioteca considerada como una práctica, la biblioteca considerada como un anhelo, la biblioteca considerada como un hecho, el abstractum y el continuum, y luego le propusimos el proyectum. El proyectum, considerado como el anhelo mismo de vida de la biblioteca que quería proyectarse. Permítannos un momento que vamos a hacer un cambio por acá con el ratón del equipo, que está poniendo problemita. Entonces, en este marco, ya volvimos, ya resolvimos el problema técnico. En este marco,
En este marco habíamos propuesto el tempus como otro elemento más, como otro factor más constitutivo del ser de la biblioteca y del hacer de la biblioteca y del estar de la biblioteca. Su idea en abstracto, su idea hecha práctica en el continuum y su proyecto. Y ahí conectamos el proyectum con la vocación de futuro. Y que no y también afirmábamos que esa vocación de futuro, pues necesariamente y de manera obvia, ponía a la biblioteca en relación con el tiempo, particularmente con uno de los tiempos o con una de las expresiones del tiempo, que es el futuro. Y eso fue lo que la sesión pasada estuvimos devaneando. Estuvimos elaborando, creo que con algunas dificultades conceptuales y con algunas dificultades, pues como en la expresión de quien les habla, pero estábamos explorando eso. En ese marco, en ese marco, propusimos entonces que la vocación de futuro de la biblioteca estaba en relación con dos cosas. El derecho al futuro, es decir, la no negación de la utopía. Y miren que aquí ya hay una clave para entender que nosotros estamos leyendo el futuro en una clave utópica. Y lo vamos a proponer ya y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Nosotros vamos a considerar la utopía como la fuerza que moviliza a la biblioteca en su vocación de futuro. Pero cuando hablamos de utopía, estamos hablando de lo que ciertamente todos acá ya están presintiendo y es un camino propuesto, un anhelo propuesto, una fuerza que moviliza la acción, no meramente una ensoñación o una alucinación, sino que la utopía se convierte en un motor y ese motor es lo que le da voluntad o al menos le procura voluntad y le procura fuerza a la biblioteca para poder atender su vocación de futuro. Dicho de otra manera, toda vocación de futuro debe ser atendida con una idea de futuro que movilice y con un despliegue de voluntad y fuerza para poder realizarlo. Filosóficamente, nos vamos a mover así. Y por el otro lado, la consideración del futuro como posibilidad, no como determinación. Dicho más sencillamente, el futuro no está determinado, sino que el futuro siempre es una posibilidad. Esa es una consideración del futuro como potencialidad, no como determinación, que es otra cosa sobre la que hoy vamos a volver. En esa medida, pues me quiero quedar un poco e introductoriamente en algunas representaciones del futuro que lo reitero. No he querido caer en esas discusiones bizantinas, innecesarias, insensatas, disculpen la palabra, en mucho estúpidas sobre el futuro, como lo ineluctable, lo irremediable, lo que no puede ser enderezado porque ya ha sido trazado por algunos. Y quiero de ese futuro recuperar algunas ideas que me parece que son profundamente movilizadoras y es la preocupación por el futuro. La preocupación por el futuro parece ser que se resuelve solo por los dominios tecnológicos. Pero cuando vemos el futuro en clave tecnológica, curiosamente, yo diría irónicamente, la preocupación por el futuro no se resuelve, no se sana, sino que al contrario se multiplica. Es que como nosotros abordamos el problema del futuro solamente como un problema de técnicas y tecnologías, normalmente, olvidamos que el futuro tiene una capa, tiene, podríamos decir, un ambiente, una atmósfera que siempre es esencialmente filosófico y sin el cual ninguna proyección de futuro, aun la tecnológica, con su aparente, irremediabilidad, resulta inocua, resulta baladí, resulta inútil para el espíritu humano. Yo quiero poner aquí ejemplos de cómo reflexionar lo tecnológico como clave de futuro
en perspectiva de ayudarle al corazón humano a resolver sus preocupaciones por el futuro, es un asunto insensato. Ese ojo que hay mirando ahí es el ojo que interroga, el ojo que mira. Es un ojo puesto en una tríada. Es una obra bastante rutilante, podríamos decir, inquietante, de un artista que es Miguel Iturbe, y desde la cual yo quiero proyectar cuatro metáforas en la ciencia ficción y en las series de televisión y en el cine. Arriba, la primera es Multivac, la de la derecha superior es Memoria Alfa, la tercera es HAL 9000 o HAL 9000 y AM. Sobre eso voy a volver. Pero quiero proponer que esas visiones que tenemos del futuro en clave tecnológica, cuando se proponen, se les propone un acercamiento filosófico, las cosas cambian y cambian y se profundizan, yo diría de una manera abismal. Quiero señalar una primera tensión, la seducción de las que las máquinas producen en el espíritu humano, en tensión con la siempre viva posibilidad de la dominación de lo humano por parte de las máquinas. O sea, entre seducción y dominación parece ser que no hay sino una frontera liminal, una frontera tenue, un velo muy, muy, muy fino. Hay un investigador, un sociólogo latinoamericano, muy polémico, por cierto, un filósofo, un politólogo, por cierto, más específicamente politólogo, perdón, que analiza la cultura contemporánea, pero en claves de derechas, en América Latina. Como yo no tengo prejuicios, yo no tengo problema en leer a unos y a otros. Ese es como el primer requisito de un espíritu que realmente se declare respetuoso del hacer académico. No tener esos prejuicios. Y es Agustín Laje, argentino. Repito, muy polémico. Y él tiene ideas realmente muy luminosas. Él, frente a lo tecnológico como un elemento constitutivo de las generaciones contemporáneas, propone que nos hemos convertido en espejos de nuestra propia tecnología, en espejos de nuestra tecnología. Por lo tanto, ¿dónde está lo humano? ¿En la imagen o en quien se mira? ¿Es el reflejo o es el espejo lo que hay aquí en la tecnología? Esa seducción de las máquinas llega casi al nivel de las idolatrías. Es como un diálogo entre máquinas y hombres en las que las máquinas se humanizan y los hombres se maquinizan. Es una cosa, yo diría, muy, muy hilarante, muy tenaz. Y esa seducción llega como a extremos. Multivac, Multiple Vacuum Tubes, que es la computadora que por allá en 1955 Isaac Asimov se idea y que va a permanecer en una serie de relatos, casi 20 relatos que él hace hasta 1978. Multivac es una máquina que ha desarrollado una capacidad tremenda de cómputo y se ha cuidado de resultar agradable a lo humano. En uno de los relatos de Multivac que hace Asimov, particularmente en Vida y Obra de Multivac, un relato de 1975, él escribe, comillas, la voz de Multivac era hermosa, era una voz serena, bella e insinuante que acariciaba el oído, como una belleza que no se acaba ni se marchita por más que se oiga. Esto me hizo recordar una noticia que oí esta mañana en un noticiero que me prendió, o sea, me dijo, pero es que eso tiene que ver con lo que va a trabajar hoy en la tarde. Y es una demanda que la bellísima actriz Scarlett Johansson le ha puesto allá a ChatGPT
porque había entrado en negociación con ella para que fuera la voz de ChatGPT. Obviamente una voz preciosa. Pero resulta que ella dijo que no, pero ChatGPT utilizó una voz parecida a la de Scarlett Johansson. Y ella obviamente entró en demandas. Lo que yo quiero mostrar es que la tecnología no solamente quiere parecerse a lo humano, sino que la tecnología quiere y necesita superar lo humano para ser más humana que lo humano. Esa es una de las ironías que la ciencia ficción siempre ha reflejado, siempre ha reflejado. Hay una cuestión muy, muy tremenda con Multivac, muy, muy tremenda, y es que Multivac, en uno de los relatos de Asimov, termina por desarrollarse de una manera exponencial, 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 y va de cálculos moleculares hasta llegar a cálculos en el hiperespacio. O sea, los cálculos que ya hace la computadora van hasta el hiperespacio, pasando por cálculos atómicos, electrónicos, bueno, de todo tipo. O lo más sorprendente de ese relato es que cuando Multivac, en ese estado súper desarrollado de avance en su tecnología, descubre en ese momento de singularidad que tiene conciencia, pronuncia una frase que es propia de Dios: hágase la luz, y se declara Dios. ¿Se les parece un poco al relato de Judas que les recomendé leer? Ese relato de John Brunner, en el que A46 termina por declararse Dios, ¿cierto? Pero cosas parecidas están sucediendo por otro lado, como por ejemplo en la serie Star Trek, que de 1966 plantea en su diseño de mundo Memory Alpha, o la biblioteca global de la Federación de Planetas, que está por allá puesto en un planetoide en el cuadrante alfa. Quienes conocen la serie saben de qué estoy hablando. Yo particularmente la sigo. La he visto toda desde 1966 hasta lo último, por muchas razones, esencialmente filosóficas, ciertamente, aun cuando es muy grata visualmente. Ese planetoide tiene la tarea de recibir todo el hardware disponible para guardar todo el conocimiento de las humanidades que habitan las galaxias por las cuales la galaxia por la cual la Federación se extiende. Es una inteligencia artificial, tiene además un museo anexo, o sea, es biblioteca y es museo anexo, y habla directamente a la conciencia de quien lo interroga. Se presenta nuevamente como con la figura de una mujer. En la última serie de Picard, disponible en Paramount Premium, en Paramount Picture, se llama Picard, la serie de Star Trek, se aparece con la figura de una mujer muy bella. Nuevamente miren las mímesis que la máquina hace, cubriéndose de la belleza para querer seducir lo humano, para ser más humano que lo humano. Hay una relación con la máquina fundamental en la historia de la literatura y del cine, de ciencia ficción, y es 2001, Odisea del Espacio, una película, pues, clásico. Se dice que es por excelencia la película de la ciencia ficción. Y ustedes recuerdan que HAL 9000 es un computador que toma la decisión de hacer lo que necesita hacer según su conciencia con la humanidad. Es un computador algorítmico programado heurísticamente. Si ustedes se van dando cuenta, todas esas visualizaciones del futuro vienen desde finales de la década del 50 y se concentran principalmente entre el 60 y los 70, pero van a tener pico en la segunda parte de la década de los 60. La otra es precisamente Harlan Ellison, el editor del libro donde aparece el cuento de Judas, de John Brunner, que es AM. AM es muchas cosas a la vez. AM es yo soy, es Allied Master Computer, ¿cierto? Un nombre bastante sugerente en inglés. Pero
Resulta que ese computador se llama A46, perdón, se llama AM, A46 es el otro, discúlpenme, AM, y es un computador que termina por odiar a la raza humana. La odia profundamente por muchas razones que no quiero adelantarles, porque quisiera que leyeran la recomendación y vamos a buscarlo, lo vamos a poner en el chat, no ahora, pues, sino a través del correo electrónico, perdón. Un cuento, yo diría, fundamental en la ciencia ficción de la década de los 60, que es No tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison. Ya el título es bastante duro, No tengo boca y debo gritar. Y ahí pues se declara, la máquina declara el odio por el hombre y les leo textualmente. Odio, déjame decirte, porque la máquina está hablando con un hombre al que somete a torturas. ¿Cierto? A torturas, vengándose de la humanidad con el hombre, destruye toda la humanidad y deja un solo hombre. Déjame decirte cuánto he llegado a odiarte desde que empecé a vivir. Hay 387 millones de kilómetros de circuitos impresos en capas delgadas como blea que llenan mi complejo. Si la palabra odio estuviera grabada en cada nanoánstron de esos cientos de millones de millas, no equivaldría a una millonésima del odio que siento por los humanos. Y en este microinstante por ti, odio, odio, odio. Hay una relación muy tenaz con la tecnología y particularmente con la tecnología robótica. Eric Sadam, un filósofo contemporáneo francés que ha venido estudiando la filosofía de la robótica, propone la antrobotlogía. Antrobotlogía. Antro de hombre, bot de robot, logía, ¿cierto? Como un estudio común de la síntesis, incluso el sincretismo entre la máquina y el humano, entre los humanos y los robots. Quizás nosotros estemos presenciando los albores de una transformación profunda del mundo humano. Lo reitero, no en el plano de lo tecnológico, sino en el plano de la comprensión de lo humano. Lo tecnológico es un síntoma, no más, digo yo, de lo que significa para el hombre el uso de sus propias herramientas. Decía John Brunner en ese cuento de Judas, en la presentación que le hizo, al final la reflexión que hace de la historia. Hemos sido esclavos de nuestras herramientas desde que el primer hombre de las cavernas hizo el primer cuchillo para ayudarse a cazar su cena. Después de eso, ya no pudo hacer marcha atrás y proseguimos hasta que nuestras máquinas fueron 10 millones de veces más poderosas que nosotros. Y luego lo inevitable, hicimos de una máquina nuestro Dios. Decía John Brunner en ese cuento. Esto era una provocación. Discúlpenme que me haya tomado este tiempo, pero quería enfatizar, y con esto no vuelvo a molestarlos, más que el deslumbramiento, lo que yo llamo la alucinación de la tecnología, lo que necesitamos plantearnos es una filosofía de la tecnología. Y hoy se anda trabajando, Eric Sadam anda trabajando, por cierto, con una crítica de la razón tecnológica. Y hay otros que están trabajando con una crítica de la robótica y otros todavía más con una crítica de la razón de la inteligencia artificial. Ahí hay cosas pues que se van anunciando y que se ciernen sobre la biblioteca y no únicamente sobre la biblioteca, pero especialmente sobre la biblioteca, porque la biblioteca, como lo estamos viendo acá, tiene un lugar muy especial en lo que son los ideales de control y visualización, por eso el ojo en esta imagen, de la máquina sobre el hombre. ¿Es la biblioteca una máquina en futuro? ¿Es la biblioteca una máquina construida desde el pasado? ¿Qué lugar tienen las máquinas en la biblioteca? ¿Son solamente apéndices? ¿O la podemos afirmar nuevamente que la biblioteca es una máquina? Sí será. Yo particularmente no lo creo. Vamos, sigamos adelante.
Este es Alex Wright. Alex Wright tiene una característica, es nuestro colega. Él es un biblioteca, él es un por formación de pregrado es un literato en estudios literarios, pero por práctica ha sido durante mucho tiempo bibliotecario académico en Harvard. Pero dejó de serlo para trabajar con Google. Él es nada más ni nada menos que el jefe de experiencia de usuario en Google News. O sea, es un gurú en términos de relación máquina-hombre, comunicación máquina-hombre. También es columnista del New York Times y anda terminando por ahí, acaba de terminar un doctorado en diseño de transición. Vaya usted a saber qué es eso, ¿cierto? Y es nuestro colega, es colega nuestro en el grado de posgraduación, tiene un Master Library in Science en Brown University, en Estados Unidos. Entonces, miren lo que él propone. Yo a ver cómo logro bajar esto porque no lo estoy pudiendo ver por la. ¿Cómo? Aceptar, aceptar, listo. ¿Qué está? H.G. Wells, el escritor de ciencia ficción y activista social inglés, soñaba con construir un cerebro mundial. Emmanuel Goldberg, un brillante inventor de ascendencia rusa, diseñó un motor de búsqueda mecánico completamente funcional en la Alemania de los años 30, antes de huir de los nazis. Miren, miren, que estamos hablando de cosas sorprendentes. Patrick Getz, de Escocia, y Otto Neurath de Austria exploraron nuevos tipos de exhibiciones de museo propagandísticas y altamente diseñadas para fomentar el cambio social. El alemán Wilhelm Ostwald, el químico ganador del premio Nobel, aspiraba a construir un nuevo y vasto cerebro de la humanidad. El excéntrico escultor Henrik Andersson y el famoso arquitecto Le Corbusier trabajaron con Otlet en el diseño de una ciudad mundial para albergar un nuevo gobierno mundial con un depósito de información en red en su epicentro. Alex Wright propone esta idea y otras más en un libro fascinante que se llama Cataloging the Red, ¿cierto? Miren, esa idea de Otlet, cómo es viva. En el año 34, Paul Otlet propone una, nada más ni nada menos que una visualización de Internet. Mírenlo, comillas. Todo en el universo y todo del hombre sería registrado a distancia a medida que se produjera. De esta manera, se establecerá una imagen en movimiento del mundo, un verdadero espejo de su memoria. A distancia, cada uno podrá leer el texto, ampliado y limitado al tema deseado, proyectado en una pantalla individual. De esta manera, cada uno, desde su sillón, podrá contemplar la creación en su totalidad o en algunas de sus partes. Hace casi 100 años, por lo menos 90, hace 90 años, Paul Otlet dijo eso. Bueno, y lo dijo por lo menos 20 años, o por lo menos 15 años antes que los escritores de ciencia ficción. Eso fue Paul Otlet. ¿Listo? Entonces vean que la relación entre futuro y biblioteca no es una cosa que nosotros estamos escarbando como una exquisitez o como una novedad. Nosotros estamos diciendo o afirmando que en la relación de la biblioteca con el futuro está en su ser. Lo hemos dicho desde el principio. Es propio de su ser, porque es propia del tiempo. Hagamos elaboraciones nuevamente del pasado, del presente y del futuro en ese juego que quiero proponerles de biblioteca y tempos, de relaciones entre la biblioteca y el tiempo. Habíamos propuesto tres tiempos, o al menos tres maneras de abordar el tiempo, tres representaciones y vivencias del tiempo, como pasado, como presente y como futuro. Y le vamos a asignar otras categorías que vamos a necesitar para poder reflexionar esa relación, perdón, esa relación entre biblioteca y tempos. Al pasado le vamos a asignar una categoría no rotunda, no absoluta, ojo con eso, sino simplemente de demarcación, así como hacen los microbiólogos que le ponen tinturas de contraste a los bichitos que van a ver a través del microscopio. Aquí le ponemos una tintura de contraste al pasado que va a ser la diacronía, la no linealidad, ¿cierto?
diacronía, no linealidad, ahora la vamos a explicar. Al presente lo vamos a demarcar con la sincronía, no azar. Y al futuro, como utopía, miren un asunto un poco curioso acá, no teoría. Eso lo vamos a ahondar ahora. Y tiene que ver mucho con quienes nos movemos en el dominio de lo académico. Cuando hablamos del pasado como diacronía y no como linealidad, estamos diciendo que si bien el pasado tiene una relación o se establece o se construye a partir de las relaciones entre causas y efectos, no todas las causas y todos los efectos son lineales, sino que pueden ciertamente ser en relaciones recursivas. Es decir, cosas que en el pasado generaron efectos se devuelven a las causas y vuelven a generar efectos. O sea, ahí no hay linealidad. Lo que hay es una cierta manera de diacronías, es decir, de aceptar que las cosas vienen y se van construyendo, que hay fluir en ellas, pero no de manera lineal. O sea, desde esta perspectiva, el tempus de la biblioteca no puede ser contado como lo cuentan casi todos los libros de historia de las bibliotecas. O sea, con los que yo me formé en la década de los 80 como bibliotecólogo, esos libros tendrían que ser profundamente criticados porque son lineales. No respetan el principio diacrónico, abordan poco las relaciones causa-efecto y se crean con una única dirección, la causa al efecto, pero no se devuelven a la consideración de cómo los efectos generaron nuevas causas. Es una visión histórica bastante problemática. Por lo tanto, necesitamos construir una historia de la biblioteca que sea capaz de respetar la comprensión del futuro como un asunto no lineal y profundamente emparentado con el presente y con el futuro, porque por eso esa flechita que hay ahí conectándolas. Recuerden que el tempus de la biblioteca es uno: pasado, presente, futuro, en sus diálogos, en sus sincronías, en sus encuentros, en sus desencuentros, en sus dinámicas. El pasado, para nosotros en la biblioteca, pero en general el pasado tiene una pulsión. Pulsión la retomo acá como una cierta propensión, como una cierta necesidad, como una cierta fuerza que lleva a la acción, que impulsa la acción, que requiere la acción, que exige la acción. Y en el pasado, la pulsión es la del recordar. Y ahí empiezan, ahí se abren todas las prácticas del recordar y de la memoria que tenemos hoy en boom, hoy floreciendo. Para el presente nos movemos en la pulsión del actuar, porque es el único espacio. ¿Recuerdan el Aion, el dios Aion que mira al futuro y al pasado, al frente y atrás? El dios Aion lo único que tiene de identidad es el presente. Quizás nosotros también. Y el futuro lo vamos a relacionar con una pulsión, que es la pulsión del poetizar. Yo quiero adelantarme un poquito a esa cuestión del poetizar, y ahora me devuelvo, echando mano de dos filósofos que me han acompañado en mis búsquedas como lector aficionado de la filosofía, no vergonzante de leer filosofía, porque a veces uno cree que uno no puede leer filosofía si no es filósofo, que es un error terrible, además. Y miren a lo que deberíamos estar entendiendo como poetización. Heidegger, en un libro muy bello que se llama Arte y Poesía, bello y complejo, ciertamente como es la escritura de Heidegger, nos dice a la proximidad que conduce poesía y pensamiento a su mutua vecindad, él escribe así. La llamamos Die Sage, en alemán, el decir. Recuerden que él se inventaba las palabras. Él decía, el habla no puede ser mi límite. Y si mi espíritu requiere expresar ideas, el lenguaje debe acomodarse a esa necesidad. Entonces, esa proximidad, esa vecindad entre poesía y pensamiento, Heidegger la llama Die Sage, el decir. Y para Heidegger decir significa mostrar. Miren, miren qué cosa tan bella. Significa mostrar. Cuando yo digo muestro,
dejar aparecer, liberación luminosa ocultadora, entendida como ofrecimiento de lo que llamamos mundo. El luminoso velador o revelador, perdón, el luminoso y a la vez velador que pone velos, enmascarante ofrecimiento del mundo, es la naturaleza esencial del decir. A la vez pone luz, pero a la vez vela. Eso es el decir. Y lo que nosotros estamos diciendo acá, ese die sagi de la biblioteca que estamos nosotros proponiendo en este ciclo, a la vez, y pretende humildemente arrojar luces, pero también trae confusiones, trae nuevas preguntas, pone velos, oculta. Esa es la naturaleza del decir humano. Eso es poetizar. Por eso es que Heidegger, en otro de sus libros, nos llama a la necesidad de repoetizar el mundo, porque lo hemos abandonado. Hemos dejado de decir del mundo. Hemos dejado de decir del mundo. Lo hemos abandonado. Por eso hay que repoetizarlo. Y otro pensador que a mí particularmente me ha marcado mucho en mi trabajo como académico y también como bibliotecario dialogante, es Hugo Semelmann, es un intelectual latinoamericano chileno radicado en México por mucho tiempo, que él en uno de sus libros más bellos y también muy complejo, que se llama, se me fue en este momentico, ahí está, Horizontes de la Razón, es que estaba recordando el título de ese volumen 2, El orden del movimiento, propone la poesía como la invocación, la poesía como la invocación de lo que no está comprimido socialmente. Miren qué idea, qué metáfora tan bella. La poesía como la invocación de lo que no está comprimido socialmente. Es decir, como aquello que socialmente todavía no ha sido condensado y determinado, no ha sido sujetado por las convenciones sociales, no ha sido sujetado por la significación. Algo así como reinventar lo social haciendo lo que no tiene sentido desde lo socialmente compartido. Eso es poetizar. Y los ejercicios que nosotros hacemos cuando trabajamos con comunidades de las bibliotecas, mucho es un ejercicio de poetización. Mucho es un ejercicio de poetización. Porque nos sentimos incómodos en la determinación que la perspectiva técnico-tecnológica le ha puesto a la biblioteca como aparato y como máquina. Y nosotros nos sacudimos de ello y la defendemos como una expresión del ser de lo humano. La biblioteca es expresión del ser de aquellos y de aquella comunidad que la usa, que la construye. Poetizarla significa verla desde aquellos, de aquellas rendijitas, desde aquellas posibilidades de articulación que la realidad social todavía no ha visto, que la sociedad todavía no ha determinado. En esa medida es que yo hablo de poetizar en esta perspectiva. Por lo tanto, el pasado lo vinculo más a la necesidad de la memoria, a la fuerza y a la potencia de la memoria. La memoria como esfuerzo y objetivación de la vida vivida. O sea, yo repito que yo no soy experto en memoria, no soy experto en memoria, pero la entiendo en términos de mi práctica bibliotecaria y yo leo la biblioteca como un espacio donde hay esfuerzos múltiples porque la vida se objetive en tanto uno pueda saber qué ha pasado con la vida. Hacer memoria es un ejercicio de objetivación. Ustedes dirán, pero es que la memoria es muy subjetiva. Sí, pero cuando el sujeto comparte sus narraciones y sus relatos de memoria, está objetivando socialmente un hacer, un vivir, un transitar. Y la vivencia en el presente como objetivación de la vida en marcha, de la vida que es fluir. Mientras que en el futuro, esa objetivación se da en términos de la necesidad de cambio. Obviamente, aquí nos enfrentamos a una cuestión, y es que cuando vemos el pasado, tenemos que aceptar que el pasado es lo que posiblemente fue. Es decir,
lo que posiblemente fue en el borroso pasado, lo que las cosas fueron posiblemente en el borroso pasado. Yo asumo que todos entendemos que el pasado no es una fotografía en la que yo puedo dar testimonio exacto de ello. Es borroso. Mientras que sobre el presente aludimos a lo que posiblemente existe en el eterno ahora, a lo que posiblemente existe. Es decir, uno en la vivencia del presente asume cosas que pueden ser o no ser. Como por ejemplo que en este momento exista todavía el planeta Neptuno. Es posible que haya pasado una catástrofe planetaria todavía, o que la estrella Sirio esté todavía establecida. Posiblemente no. La física cuántica, la física que asienta, le da bases a la astronomía contemporánea, nos lo demuestra con mucha claridad. Estamos viendo estrellas que hace miles de millones de años no existen. Y eso para nosotros es presente. Por eso es que digo que lo que posiblemente existe en el eterno ahora. Y en el futuro, lo que posiblemente será en el manto de múltiples opciones. Eso es una lectura que la biblioteca puede hacer y nosotros. Y eso tiene sus riesgos. El riesgo de reducir el pasado a lo organizado, cerrado, regulado, determinado, explicado, que es lo que advierte Hugo Semelmann precisamente ahí en Horizontes de la Razón. Ese riesgo de reducir el pasado a lo organizado, a lo cerrado, a lo regulado, a lo determinado, a lo explicado, es el riesgo de las prácticas de la memoria. Pero el presente, las prácticas del presente también tienen riesgos. Reducir el presente a un ámbito de solo acciones técnicas. Es decir, que lo concreto domine la existencia del presente. Dicho de una manera muy sencilla, como lo dicen acá ciertas derechas en Colombia, lo que valen son los hechos. Reducir el presente a los hechos es una cortedad filosófica, porque estamos diciendo que el presente, nuestro presente, está constituido por cosas que en este eterno ahora son y también no son. Les vuelvo a poner el ejemplo de la estrella. No, ya lo entendieron. Y el futuro tiene un riesgo, es reducir el futuro a un ámbito de ensoñaciones técnicas, que es lo que yo llamo la alucinación del futuro. Cuando el futuro se plantea como alucinación, el futuro se vuelve una cosa de locos. Se vuelve un asunto de locos. Frente a esos riesgos, frente a esas contexturas de cada una de esas dimensiones del tempus de la biblioteca, hay unas exigencias críticas. Críticas en el sentido de mirar obstáculos y, como lo hemos planteado en este ciclo de lecciones, de destinarse a superar esos obstáculos. La exigencia crítica frente al pasado es lo que yo llamo una episteme de la remembranza. Y aquí acudo a lo que son las tradiciones antiguas, las tradiciones ancestrales, que diferencian la memoria de la remembranza. La remembranza es la memoria del alma. Miren ese pequeño detalle, esa diferencia. La remembranza es la memoria del alma. Es decir, conecta al hombre con su ser. La memoria sin remembranza es una práctica mecánica. Es una práctica que perfectamente cae en ese riesgo que Semelmann advierte de ser algo organizado, cerrado, regulado, determinado, explicado. Cuando el tiempo se vive sin alma, no hay posibilidad para desatar un episteme, es decir, una posibilidad de comprensión, de conocimiento, de saberes desde la remembranza, de que comprometa nuestra alma, que comprometa nuestro ser. Frente al presente y sus riesgos y sus contexturas, de la mano de Semelmann, propongo un episteme de lo magmático, de lo que siempre está plástico, siendo y no siendo, cambiando de forma. Esa palabra es muy bella, ¿cierto? Una palabra nuevamente griega, que viene a nosotros por la vía latina, el magma, lo que es y a la vez no es, que rueda, que quema, que es fuego, que destruye, pero a la vez crea. Y desde el futuro, una episteme de lo constituyente. Nuevamente ahí vuelvo a Semelmann. Una episteme de lo constituyente. Es decir, que el futuro debe ser conocido y debe ser abordado desde los saberes en términos de un reto, y es
lo constituyente, no lo constituido, no la negación, no la negación del cambio, sino la afirmación del cambio, que el futuro es un espacio de constituciones, es un espacio de posibilidades, es un espacio de potenciaciones, que es la tesis que he tenido yo acá desde el principio. Y eso nos arroja a una dimensión muy interesante y es el plano de los derechos. Frente al pasado, la biblioteca se vincula con el derecho al pasado, a recordar y a olvidar. A recordar y a olvidar. Porque quizás, y respetando mucho a los estudiosos de la memoria, hay como una hegemonía de la memoria como el recordar. Pero quizás hay un ambés. En términos lógicos, todo lo que tiene un lado tiene dos. Tiene al menos dos. Todo lo que tiene un lado al menos tiene otro. Tiene dos. Y entonces, si la memoria se invoca como un esfuerzo de recordar, la memoria también se invoca como un derecho a olvidar. Y la biblioteca, bueno, Hernando Téllez, uno de los mejores cuentistas, si no quizás el mejor cuentista, y algunos de ustedes, acá si no todos son excelentes lectores los que hay acá, saben quién es Hernando Téllez, como uno de los grandes cuentistas de América Latina y particularmente de Colombia, tiene un cuento, tiene un pequeño ensayo muy bello que se llama Bagatela contra el recordar. Tal vez lo podemos compartir por ahí, y él defiende el derecho al olvido. En el presente, enarbolamos el derecho a la hora, al ser siendo, a tener el derecho a vivir en lo único que tenemos, que es el ahora. La biblioteca se abre como posibilidad de un uso lleno, muy significativo de ese ahora. Y en el futuro, obviamente, el derecho al futuro a seguir siendo otro. Miren que eso es como un juego de palabras, muy semelmaniano, a seguir siendo otro, ¿cierto? Miren que ahí arrastra toda la lógica de los tempus de la biblioteca. Toda biblioteca tiene un proyecto de futuro, así sea implícito. Y ese proyecto de futuro se concreta en sus mediaciones, en sus propuestas de formación y en otro elemento que vamos a trabajar ahora, que son las tres estrategias de afrontamiento que yo propongo para la biblioteca. Bueno, pues digámoslo de una vez. Mi propuesta es que la biblioteca enfrenta el futuro en particular y en general el tempus. La biblioteca enfrenta su tempus desde tres estrategias. La estrategia de la organización y representación, la estrategia de las mediaciones y la estrategia de la formación. Yo elegí, para cerrar este ciclo, dos de esas estrategias, la mediación y la formación. No me atreví con la otra por mi absoluta ignorancia del campo de la organización y representación, que yo no trabajo en ese dominio. Yo tengo la formación básica de un bibliotecólogo sobre organización y representación, pero téngase en cuenta, de un bibliotecólogo de la década de los 80, del siglo XX. O sea, declaro mi postura ante el pasado. ¿Listo? Entonces, no puedo meterme ahí. Quisiera que las personas que están acá y se mueven en ese dominio se analizaran en la organización y representación que ejerce la biblioteca en particular y la bibliotecología en general como una estrategia de futuro. Bueno, y cierro esta parte diciendo que lo que hay en la base de todo esto es un territorio en tensión. En esa relación entre biblioteca y tempus, o el tempus de la biblioteca, hay un territorio en tensiones, se constituye en un territorio en tensiones entre determinación y potenciación. Entre determinación y potenciación. Y eso es un motor que moviliza a la biblioteca. Entonces me sabrán disculpar lo complejo de estas ideas. Recuerden que estamos haciendo un ejercicio de filosofía de la biblioteca. Y eso significa para mí un esfuerzo de tratar de ordenar las categorías y tratar de ordenar las enunciaciones sobre esas teorías.
Habíamos recapitulado, recapitulando también entonces algunas otras cosas que dijimos la vez pasada, que el tempus es un vector modelador de la biblioteca. El tempus, su relación con el pasado, con el presente, con el futuro, es un vector modelador. Habíamos dicho que también era otros vectores, pero retomo este. Y que eso hacía que la biblioteca como organismo humano se pudiera ver como en tres lógicas. En la biblioteca del tesaurus, la biblioteca como tesaurus, la biblioteca como actio y la biblioteca como transformatio. ¿Cierto? La biblioteca como tesaurus la establece en referencia al pasado, de lo que puede ser recordado. La biblioteca como actio la constituye en referencia al presente, en tanto espacio donde es posible construir y transformar. Y la biblioteca como transformatio, la biblioteca en referencia al futuro que se puede diseñar. Es como esas tres cosas. Y mi hipótesis acá es que todo lo que la biblioteca hace, absolutamente todo, todo pasa por esta lógica. Todo. No es una lógica reduccionista, es una lógica basal, llamémoslo, filosóficamente basal. Pone una base para entender la realidad y la acción de la biblioteca, con todos los riesgos que cualquier propuesta filosófica hace. Ahora sí, metámonos a la mediación como estrategia para el afrontamiento del futuro desde la biblioteca. Aquí la propuesta es la siguiente. La pregunta por las maneras como la biblioteca afronta el futuro, con sus retos y posibilidades, constituye un fuerte cuestionamiento a su poder de enunciación y de acción, lo que implica sus dimensiones ética, axiológica, política y pedagógica. Eso lo habíamos dicho la vez pasada, y eso está en la base de la filosofía de la biblioteca, ¿cierto? Eso sí lo habíamos planteado. Pero ciertamente, ¿qué significa? Yo pongo esto por acá para que los presentes puedan ver mejor. Pero ¿qué significa, qué implica afrontamiento del futuro desde la biblioteca? Primero, al menos dos cosas. Asumir el futuro como potenciación, como vector constructivo del ser de la biblioteca, cuestión que hemos repetido y repetido y no nos cansaremos de repetir. El futuro es un vector constructivo del ser de la biblioteca, en particular, repito, pero en general todo su tempus, su pasado y su presente. Asumir el futuro como potenciación, como vector constructivo del ser de la biblioteca que se despliega como conocimiento, más voluntad, más acción. Y ahí retoma Semmelmann. Él habla de conocimiento más voluntad en el marco de la acción de los sujetos sociales. Y la biblioteca es un sujeto social colectivo. La biblioteca es un sujeto social colectivo. Desde el principio yo he aludido acá a la biblioteca más que como máquina, como una comunidad bibliotecaria. Una comunidad que usa la biblioteca con una predisposición al hacer colectivo con ella, para ella, desde ella. Y la segunda cuestión es la idea, a ver, yo corro esto, de no reducir el futuro a una progresión tecnocientífica, sino proponer su poetización como vía de impulso a la potencialidad humana, que es lo que acabamos de proponer, ¿cierto? No reducirnos a lo tecnocientífico, no ver la biblioteca solamente como un problema técnico y científico, sino proponer su poetización, que es toda una elaboración de lo humano, una reelaboración de lo humano. Bien. Pues ya lo habíamos visto. Y frente a esto se derivan tres hipótesis. O frente a esto yo derivo tres hipótesis. Esas tres hipótesis son las siguientes. Uno, la biblioteca es un organismo social que intensifica, construye, despliega y realiza su ser en el presente, pero con referencia a las maneras en que asume la relación entre memoria y utopía, que es su tensión fundante. Entonces, yo propongo la existencia de la biblioteca como organismo humano, como organismo social, perdón, se debe a la existencia de su base de una tensión fundante, y esa tensión es entre memoria y utopía, entre lo que ha sido como necesidad y relato, como posibilidad y como vínculo con la remembranza, con nuestra alma,
y como utopía, como futuro, como posibilidad, entendiendo que utopía, lo reitero, pues lo propongo, la utopía no es aquello imposible, sino aquello que moviliza. La biblioteca es un organismo social que intensifica, construye, despliega y realiza su ser en el presente, pero con referencia a las maneras en que asume la relación entre memoria y utopía, que es su tensión fundante. Así pues, la biblioteca es un organismo con vocación de futuro cuyos recursos documentales inscriben memorias. Inscriben memorias. Eso es un asunto que en la Escuela Interamericana de Bibliotecología se viene trabajando por parte de algunos profesores, por parte de quienes están integrados al proyecto de innovación curricular, la biblioteca como una institución vinculada con la memoria inscrita. La segunda, me disculpan, no son 2-1, sino 1-2. En este sentido, las maneras o vías de afrontamiento de esa tensión fundacional entre memoria y utopía es lo que le permite a la biblioteca la emergencia de su experiencia, es decir, su apropiación de la realidad. La biblioteca apropia la realidad, o la apropia en tanto es capaz de dar cuenta de esa tensión entre memoria y utopía, entre pasado y futuro. Y eso es el territorio de la experiencia bibliotecaria. Y la última hipótesis, ustedes ven que hoy he estado especialmente filosófico hoy, es que, a ver, es que mover estos cositos para un lado y para otro, la biblioteca despliega estrategias de afrontamiento del futuro con las que, a ver, ¿qué dice aquí? Es que con las que realiza movimientos y apropiaciones de la realidad. Una de ellas es precisamente la mediación. La mediación hace parte del sistema de estrategias de la biblioteca. Organización y representación, mediación y formación, que es lo que habíamos propuesto. Y aquí vamos avanzando. Estrategias bibliotecarias de afrontamiento del futuro. La organización y representación. Primero era la información, después es el conocimiento. Y ahora, según veo, porque yo miro esa discusión desde el balcón, porque yo no tengo argumentos ni saberes para meterme en eso, veo que también hay algunos que están reclamando organización y representación de datos, información y conocimiento. La pregunta que yo me hago, ¿es posible representar datos y cómo? ¿Es posible representar información y cómo? ¿Es posible representar conocimiento y cómo? Y todavía hago una pregunta un poquito más aguda. ¿Es posible representar información sin tener como referente el conocimiento en el cual se inscribe? ¿Es posible representar datos sin tener lógicas de comprensión de la información en la cual están fluyendo esos datos y por lo tanto las lógicas de conocimiento en los que se mueven? Pues pongo esas dos preguntas con respecto a ese nudito en ciencias de la información que hay ahora, para que vean que ahí tenemos un problema de construcción de futuro muy fuerte. La biblioteca construye su lugar en el futuro en tanto es capaz de plantear una lógica de comprensión de lo que ha sido el conocimiento, de lo que ha sido la información y los datos como posibilidad de construcción de conocimiento nuevo. Y lo nuevo está en perspectiva de futuro, ahí. La formación de subjetividades la vamos a abordar la próxima sesión y la última. Es una provocación muy fuerte hacia recuperar la dimensión educativa y pedagógica de la biblioteca como estrategia de construcción de futuro. La gran hipótesis ahí es, en tanto la biblioteca vea la formación de subjetividades como una estrategia de acción, está construyendo el futuro, porque va a construir comunidades de uso que la reconocen y la valoran. La gran hipótesis que hay ahí. Y la que nos ocupa hoy, que es la mediación. Les repito que esta tríada queda como coja, porque yo no tengo saberes para abordar esa de organización y representación. Pido ayuda, clamo su ayuda para que me ayuden a completar esta perspectiva. Aquí estábamos respondiendo entonces desde cuáles ámbitos se realiza la mediación en la biblioteca o desde cuáles ámbitos realiza la biblioteca la mediación como una estrategia de futuro. Y propongo que la mediación o las mediaciones de la biblioteca se realizan en algo que había propuesto yo prácticamente desde la primera conferencia, quizás la segunda, y es que las mediaciones están en relación con información, conocimiento, lenguaje y memoria, que es el núcleo
que es el núcleo sobre el cual la biblioteca trabaja. Incluso propongo que la bibliotecología, como reflexión también de la biblioteca, llega a la biblioteca es con este núcleo de conocimientos, moviéndose alrededor de este núcleo de conocimientos, información, conocimiento, lenguaje, memoria. Y eso es difícil de sostener porque no hay teoría sobre esto. Pero creo que no hay teoría por una razón, porque tenemos muy poco claro que la teoría es un compromiso de utopía, en el sentido en que lo estamos proponiendo hoy. O sea, utopía, no teoría, lo explico. La utopía que moviliza, la utopía, la teoría debería ser utópica, una teoría que movilice, que genere oportunidades de ser, que hable de la potencia de las cosas, que le abra posibilidades. Eso he querido yo hacer en este ciclo. No sé si lo he logrado, pues. Ustedes son muy guapos, muy valientes, escuchar todo este montón de cosas que les propongo. Necesariamente tengo que volver sobre la idea de la mediación. Y lo hago de la mano de este personaje latinoamericano por adopción, el profesor Jesús. Su apellido era Martín y su segundo apellido Barbero. Papá era Domingo Martín, ¿cierto? Porque algunos lo ponen junto, como si fuera Jesús Martín. No, no, es Martín es el apellido, primer apellido. Y él, por allá en 1987, publica un libro que va a transformar las ciencias sociales en América Latina, yo diría en el mundo, que es De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía. Ese libro es muy complejo de leer, porque la espesura teórica del profesor Barbero era bastante, pero uno le enfrenta y sale uno corneado más de una vez, pero logra entender algunas cositas desde su comprensión. Y en esa perspectiva, o desde el asiento que propone, que permite la propuesta teórica del profesor Martín Barbero, recientemente muerto, yo diría 3 años para una persona como él es nada, es un suspiro, en el 2021. Entender la mediación como una práctica de comunicación y poder. Miren lo que estamos abriendo acá. Entender la mediación como una práctica de comunicación y poder. Eso implica que la biblioteca entienda que la mediación que ejerce para poderse proponer formas de entender el futuro y habitar futuros de posibilidad no pueden darse sino en esas dos coordenadas. La biblioteca establece una relación comunicacional con la sociedad, con las comunidades, con los grupos, con las personas que constituyen su comunidad bibliotecaria, pero también establece comunicación con otros organismos sociales que le son afines. Por ejemplo, la escuela, con la familia, en el caso de una biblioteca escolar. Con las universidades, con los centros de investigación, como las bibliotecas académicas y universitarias, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación en América Latina, por las tradiciones propias de América Latina, desde Barbero, pero también desde Freire, por decir dos, solamente dos de muchos, desde Semmelman, bueno, hay muchos, y no quiero ponerme a mencionar aquí nombres. La comunicación se le ha visto muy vista, muy asentada, muy relacionada con las prácticas políticas. De hecho, la tradición de comunicación popular que llenó América Latina en los 70 y parte de los 80 es una viva constatación de hecho. En la educación popular, el problema de la comunicación con el otro es esencial. Es decir, la comunicación pedagógica es esencial. Y el problema del poder, no referido únicamente al problema del sistema, al poder del sistema, sino al poder que tienen los sujetos y las comunidades y las sociedades para poder ser dialogantes entre ellas y con el sistema. Entonces, la mediación es una práctica de comunicación y poder, ejercible desde dos perspectivas. Podríamos decir desde una perspectiva
de cristalización, una perspectiva de normalización, una perspectiva de cerramiento y una perspectiva crítica, podríamos llamarlas así. La primera con énfasis en los medios y los productos. En la biblioteca eso se aplica de una manera, creo que es muy obvia. Cuando la biblioteca pone énfasis en lo documentario y olvida que lo documentario solo es una dimensión constitutiva de la potencialidad de su ser, la biblioteca se reduce a un problema de materialidad. Repito, el libro se le ve pues, como un medio, ciertamente, pero ante todo como un producto. Y eso lleva o afinca o permite que se afinquen prácticas de consumo y no prácticas de uso. Bien, Chul Han, el filósofo contemporáneo de origen coreano, propone una diferencia entre uso y consumo. Ustedes la reconocen, ¿cierto? Aquí estamos hablando de consumo, en el sentido en que Han lo propone. Pero voy un poco más allá. El consumo como aquello que usando destruye y no hereda. O aquello, aquellas prácticas que usando descuidan el sentido de lo colectivo que tienen los bienes culturales. O aquello que usando lo que hace es reconocer que todos los objetos culturales están en el tiempo. Vale. Mientras que la segunda perspectiva, con énfasis en la comunicación, lo que hace es estimular el uso en perspectiva de Han y la producción en perspectiva muy de Habermas, ¿cierto? La producción como la práctica constructiva del mundo. Habermas en su sociología sistémica propone que uno de los elementos constructivos del mundo es precisamente la producción. El hombre produce, el hombre, a partir de sus prácticas culturales, económicas, pedagógicas, lo produce. ¿Qué se consume o qué se usa y qué se produce? Información, conocimiento, lenguaje, memoria. Pero en la primera como capitales, como cosas intercambiables, mercadeables, vendibles, comprables, que se pueden acumular, por lo tanto que otorgan dominio, que generan hegemonías, que plantean injusticias, exclusiones. Mientras que en el otro, la perspectiva del uso-producción de información, conocimiento, lenguaje y memoria se da más en la vía de entenderlas como procomunes. Es decir, aquellas cosas que se reconocen como posesiones colectivas y que tienen una característica entre muchas otras y son garantes de futuro. Es decir, lo que no se cuida como común se deja de tener como capital para el futuro. Porque el hombre abandona los asientos o las bases de lo que ha constituido su pasado y su futuro y se lanza a una aventura completamente esquizofrénica. Pues no sabe. Desde estas perspectivas es que la mediación en la biblioteca se vuelve constructiva del futuro de la biblioteca, entendiendo que la biblioteca es pues una promotora de usos, promotora de producciones, de información, conocimiento, lenguaje y memoria. ¿En qué sentido? En el sentido en que, siguiendo la pista de David Leinkis, el bibliotecólogo norteamericano que mencionábamos en alguna de las lecciones, las conexiones entre información y conocimiento deben ser redescubiertas, replanteadas en la biblioteca, entendiendo que la información solo tiene sentido en la biblioteca cuando se le ve en perspectiva del impulso de producción de conocimiento significativo para las personas y para las comunidades y para los grupos y para las sociedades que son su comunidad usuaria. Esa es perspectiva. Y que en el lenguaje se vuelve una posibilidad, perdón, una plataforma constructiva de posibilidades de comunicación. Que el lenguaje no se vuelve una cosa conexa, anexa, secundaria o bonita
pues llena como de ternuras, como se le ve en las bibliotecas infantiles y públicas cuando se ven las prácticas de animación a la lectura, adultos leyéndole a niños, y entonces qué cosa tan linda. No, 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 no. Aquí el lenguaje es un territorio de luchas. El lenguaje es un territorio de poderes. El lenguaje es un territorio de negociaciones. El lenguaje es un territorio de negociación de las angustias que produce estar en el mundo. Por lo tanto, las prácticas de memoria también, como lo sabemos, son prácticas de negociaciones y pasan por lógicas de poder. Miren entonces que la mediación, como una de las tres estrategias que la biblioteca usa para enfrentar su tempus en general y en particular su futuro, se vuelve articuladora de las otras. Se vuelve articuladora de las prácticas de organización y representación y de las prácticas de formación. Podríamos decir, y con esto voy a iniciar la próxima conferencia, pero desde ya lo anuncio, la mediación es articuladora, es cohesionadora de las prácticas de formación y de las prácticas de organización y representación del conocimiento. La biblioteca es un espacio de mediaciones, pero también es una fuerza que media. Y media con procesos de organización y representación, y media con procesos de formación. Yo ya voy a ir cerrando, porque me he extendido demasiado con esto, diciendo lo siguiente: no quiero asumir el futuro de la biblioteca en una práctica de futurología, haciendo una suerte de futurología, porque tengo la convicción de que hacer futurología hoy es como un juego de luces, hacer como un juego de luces. Es quemar fuegos artificiales en el cielo del cual no se es dueño. Porque parece ser que el cielo contemporáneo, el firmamento contemporáneo, fuera posesión de los gurúes de la tecnología, que por cierto desdicen de la filosofía, la aborrecen muchos de ellos, porque saben que es su gran contrincante, porque saben que es su gran interrogador. No quiero hacer juego de luces, porque no me corresponde. Lo que yo pretendo con estas últimas tres conferencias no es otra cosa que proponer un cuestionamiento de la biblioteca como una institución que no es una institución del pasado, sino que es una institución que se proyecta con fuerza al futuro y en la cual el bibliotecario debe desplegar todo su poder. El poder de la biblioteca está en la fuerza del bibliotecario, está en su agencia, porque el bibliotecario es quien construye junto con la comunidad usuaria los caminos de futuro de la biblioteca. Es el dialogante de esos futuros de posibilidad. Hablar de futuro en la bibliotecología es un asunto exótico. Hablar de futuro en la bibliotecología puede ser un despropósito. Pero no puedo decir más que es necesario que la biblioteca se reflexione en clave del tiempo. Vivimos en el futuro, dicen muchos. La biblioteca no puede seguir viviendo en su pasado. Además, un pasado mustio, repetido, mortecino, mustio, gris. Bibliotecas para el futuro significa bibliotecas actuantes en el presente y capaces de reflexionarse como construcción en el pasado. Necesitamos bibliotecarios con conciencia del futuro. Necesitamos bibliotecarios capaces de entenderse en la realidad que el tiempo constituye para la biblioteca. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los asistentes virtuales y a los presentes. Yo quisiera las preguntas. Diría preguntarte algo. Yo no sé hasta dónde
Las bibliotecas, los bibliotecarios, pues, y la comunidad de usuarios y de personas que están y que habitan las bibliotecas sean conscientes de todo ese potencial de presente, de futuro y de pasado. Entonces te quería preguntar, ¿cómo se daría o qué experiencias o hechos acontecerían en una biblioteca que da cuenta de conscientemente o que tiene conciencia de esa vida que es vivida, de esa vida que va en marcha y de esa necesidad de cambio, es decir, De esa necesidad de futuro. esa necesidad? Porque comúnmente en las instituciones, en las bibliotecas, pero también en la empresa, en la universidad, en todas partes, aún en la familia, nos mecanizamos, la vida social nos mecaniza, entonces hay que ir a trabajar, hacemos esto, hay que ir a estudiar, hacemos esto, hay que ir a la biblioteca y nos vamos mecanizando, una cosa como funcionalista, vamos, hacemos esto y ya. Por eso te quería preguntar, ¿qué cosas pasarían en una biblioteca que es consciente de estas tres dimensiones tan importantes de pasado, futuro, presente, es decir, esa pulsión de recordar, esa pulsión de actuar y esa pulsión de poetizar? Si se puede ver como concretamente, creo que Retando. te estoy haciendo una pregunta desde el mundo de la filosofía al mundo de la acción, pero me parece importante para poder comprender que es que la filosofía también es la vivencia. Uno, pues, es eso de teorizar, pero también teorizamos es porque también vemos esa posibilidad en la vida cotidiana. Sí, exacto. Y empiezo por esa última cuestión. Es que estás poniendo en tus palabras, creo que la mayor claridad sobre lo que significa ver el futuro como utopía, no como teoría. O sea, Semelman lo propone de una manera muy bella. Es decir, es que nosotros necesitamos futuros no teorizados, sino utopizados. La teoría cumple una función y es describir lo que la utopía es capaz de visualizar, que es distinto. Entonces, para contestar tu pregunta, que ciertamente es muy difícil, pero es una pregunta necesaria, yo me he puesto a reflexionar. La realidad bibliotecaria de América Latina, una compañera nuestra, la profesora Viviana Mazón, acaba de venir de dos experiencias muy vivas, de conocer experiencias muy vivas en Argentina y en Perú, con proyectos bibliotecarios, muchos de ellos de base comunitaria. Y yo reflexionaba lo que ella me cuenta, obviamente yo pues como con esa pulsión filosófica que mantengo, mientras que ella me contaba, yo iba elaborando unas ideas. Y era la siguiente, que yo veía una progresión en los esfuerzos bibliotecarios en América Latina, que la primera se centraba mucho en un activismo técnico, en la necesidad de poner bibliotecas, de que al menos existan, pero que esa necesidad o ese primer estadio o esa primera etapa se vio progresivamente superada por generar un activismo comprometido. Y pongo la palabra comprometido con la significación que en la década de los 60 y los 70 se le dio en América Latina, de comprometido con la superación de la injusticia, comprometido contra la exclusión, comprometido contra tal cosa. Y uno ve un montón de proyectos ya moviéndose en América Latina, generando generando su ser y su estar y su hacer en ese estadio de una acción comprometida. Pero empiezan a aparecer en esos proyectos de activismo comprometido hacia comunidades excluidas, hacia comunidades que no son hispanohablantes, que no son alfabetizadas, que tienen condiciones especiales sensoriales. Empieza a aparecer un foco de politización. Y es que las bibliotecas empiezan a vincular con acciones culturales más vastas. Miren cómo reflexionaba yo, por le agradezco tanto a Viviana que me cuente todas esas experiencias, que yo no tengo tiempo de las a conocer. Ella sí ha estado en una movida muy muy linda conociendo esas experiencias. Entonces ella me las cuenta y yo, uy, ¿qué es eso? El mismo Daniel, que está aquí presente, me cuenta experiencias suyas en estos territorios de Antioquia que pasan por eso. Entonces empieza a aparecer como un filón, como una chispita de necesidad de poetizar esas experiencias que su ADN básico es comprometerse y transformar desde a veces concepciones ideológicas muy recias, ¿cierto? Muy recias, yo diría a veces, discúlpenme, muy burdas,
también, no quiero con eso ofender, sino burdas en el sentido de poco elaboradas. Entonces, ahí aparece la poetización como posibilidad y eso empieza a vincularse con otras acciones. Entonces, se reivindica, por ejemplo, el juego, lo lúdico, el encuentro alrededor de las prácticas culturales de la cocina, de la siembra, de las semillas, de la perpetuación, de la afirmación de las culturas y de los pueblos en los territorios, el reconocimiento de los territorios, la resignificación de la relación con los territorios. Esos son ejercicios de poetización. Si es que me permitís, yo pongo un poco de esos. Y eso para mí en esa progresión va a terminar por llevarnos a un estadio. A mí me parece, hablando en términos un poco más en las, como en las claves marxistas, como ellos describían las cosas, que no todo el marxismo, del marxismo me choca, por ejemplo, las maneras en que ellos veían sincrónicamente cosas a través de las diacronías, un estadio superior de la biblioteca, en la etapa, en la que es capaz de aceptar que sea como sea, necesita un desarrollo técnico y una presencia real en los territorios, que es el esfuerzo, por ejemplo, de los planes de desarrollo de biblioteca en América Latina, al menos poner bibliotecas en los territorios. Pero luego variar y tomar esas bibliotecas en perspectivas reivindicatorias de humanización, pero luego ahora poder entrar en la sintonía, poder entrar esas bibliotecas en una sintonía más poética, más dadora de sentidos de futuro. Por ahí me aventuro a una explicación como esa. Espero haber sido coherente y espero que podamos seguir recorriendo esa progresión de estadios que yo hago. Le voy a proponer a Viviana a ver si lo reflexionamos juntos y a Daniel, que está también en la lógica, bueno, y también aquí hay otros viviendo esa experiencia. Edison, que ha sido bibliotecario durante ya años. Me parece que podemos generar algún momento de discusión sobre eso en el seno de la línea de investigación en la que nos ubicamos. Poner un tema de conversación sobre eso porque nos sería muy útil. Adelante con otra cuestión. Bueno, buenas tardes. Listo. Profe, quería preguntarle si como nuestra percepción de bibliotecarios y de agencia o de bibliotecas, como hemos perdido nuestra capacidad de poetizar el futuro, por eso de alguna manera nos ha costado tanto hacer proyecciones desde la biblioteca hacia el futuro, porque hemos perdido precisamente esa capacidad de poetizar que usted mencionaba. Aquí, después de haber escuchado hablarlo a usted, encuentro que pues la pregunta es si quizá el problema sea que la biblioteca haya perdido su calidad narrativa para referirse a ese futuro, ya que no tenemos o no teníamos antes de escucharlo a usted esa capacidad de poetizar ese futuro, y si es precisamente la idea es el tiempo, o sea, el de vivir en el futuro, ya que las personas dejaron de pensar en la eternidad y de alguna manera el cibercapital nos hace pensar sobre las horas, los segundos, los microsegundos, y eso, todo eso hace que se nos pierda el presente, se nos embolate el presente. Entonces, si podríamos de alguna manera tratar de corregir esa aceleración del tiempo, volviendo a entender que la biblioteca es la expresión del ser, porque ¿qué es lo que ocurre? Que el futuro fracasa porque no puede ser ese lugar donde todos somos felices, o sea, es excluyente. Si el futuro no se entiende como el lugar donde se pueda poetizar la realidad, siempre va a ser excluyente. Entonces quería también pues anotar que no podemos permitir que el tiempo se nos convierta en un activo corporativo, ¿cierto? Y que tenemos también que entender que para crear el futuro no es necesario destruir el pasado, todo lo contrario. El tiempo puede ir, ya que el tiempo puede ir para cualquier lado, cualquier dirección, no necesariamente siempre hacia adelante, claro. Entonces, por último, quería decir, profe, que la biblioteca debe ser para el bibliotecario, especialmente para nosotros, una apropiación para hacer que la gente piense. ¿Cómo lograr esa apropiación, sobre todo en la idea del futuro? Pues yo diría, Edison, muy interesante las ideas que planteas y veo que hay como una
como una apropiación de la idea de la poetización como una estrategia del ser, no meramente retórica. O sea, es que la poetización no es un problema del lenguaje, es del ser que usa el lenguaje. Y cuando el ser usa la poetización como estrategia, lo que hace es, lo voy a usar en una clave mítica, bendice el lenguaje, porque lo insufla con su propia potencia. Es una cosa muy linda que filosóficamente nosotros no hemos logrado ver. Por eso la profunda relación entre ser y lenguaje. Pero bueno, me separo de esa idea y me meto un poco más a lo que provocas. Nosotros tenemos dificultades para narrar la biblioteca, no solamente en el futuro, sino en el pasado y aún en el presente. O sea, el déficit de la narración de la biblioteca es un déficit de la experiencia de la biblioteca. Estoy hablando, pues, en términos de las filosofías del siglo XX, particularmente la de Benjamin y sus muy bellas ideas sobre la experiencia. El problema de la narración es el problema de la experiencia. ¿Cómo la biblioteca es capaz de narrar lo que ha vivido? ¿Cómo es capaz de superar el límite mismo de la vivencia que la clava en un estar siendo sin capaz de reflexionarse? Y en eso el lenguaje es fundamental para que la biblioteca se narre. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cuáles son las voces que han narrado la biblioteca? ¿Solamente las de los bibliotecarios? Tal vez no. Tal vez no. Tal vez las de los bibliotecarios son las que menos han aparecido en esa narración de la biblioteca en su tempus. ¿Cierto? Porque el bibliotecario, por desgracia en la matriz, la primera matriz de ese estadio que yo digo, ¿cierto? Se define en su relación con lo técnico, más no en su perspectiva filosófica. Esa cuestión va a generar bibliotecas innecesarias. O sea, si la biblioteca no se narra como posibilidad, como potencialidad de futuro, la biblioteca va a desaparecer. Hay un cuento en ese libro que yo les he mencionado, Visiones Peligrosas, editado por Harlan Ellison, de otro escritor, tanto de los márgenes de la ciencia ficción, pero muy, muy inquietante, que es John Sladek, John Sladek, que se llama La raza feliz, así se llama el cuento. Entonces resulta que en ese lugar las bibliotecas han desaparecido, y en su lugar, es decir, en lugar de su biblioteca, el cuento narra la experiencia de un sujeto que está metido en un hospital para asociales. Y en ese hospital para asociales, que se llama Musulhombres, o sea, en el lugar de los musulhombres, vive en un conjunto de terapias. Entonces él, en lugar de tener su propia biblioteca, que es la biblioteca que construye su intimidad, en lugar, comillas, dice Sladek, en lugar de su biblioteca, ahora existía una especie de máquina distribuidora que cada día le distribuía dos páginas de Dickens, cuidadosamente expurgado, porque para que de partes alegres, llenas de color, pintorescas, bien escritas, y que fuera en gruesos caracteres para evitar cualquier cosa que lo deprimiera. Es decir, miren las distopías de la biblioteca. Cuando la biblioteca no se narra como posibilidad, como potenciadora de futuro, la biblioteca termina siendo una máquina, como esta, como la pinta Sladek en ese cuento inquietantísimo que se llama La raza feliz. Narrar la biblioteca es imposible. O sea, toda narración de la biblioteca que quiera movilizar su futuro, Edison, tenés toda la razón, no es posible sino desde un premeditado ejercicio de poetizar. Porque toda narración sin poetización es una mera descripción fría de las cosas. Es el Frankenstein, ¿cierto? Es un Frankenstein sin alma. ¿Vale? Entendí. Por aquí hay una pregunta de María Fernanda López que dice: profe de Didier, ¿cómo afrontar las nuevas decisiones políticas y públicas de ir acabando con las bibliotecas escolares y públicas
por la opción de las llamadas bibliotecas virtuales? Bueno, ese es un asunto que debo confesar que en algún momento me vi como muy tentado a abordar, esa tensión entre bibliotecas físicas, bibliotecas virtuales y bibliotecas reales, como si fuesen posibilidades de comprensión del futuro, pero luego caí en la cuenta de una cosa, es que eso no es futuro, eso es presente. Eso es presente. Lo que yo me pregunté luego ¿es posible narrar la biblioteca? ¿Es posible narrar la biblioteca del futuro? Es decir, ¿es posible ver la biblioteca, generar una narración de la biblioteca solamente como una biblioteca virtual en el futuro? Y eso sí ya es otra cosa. O sea, ya esa pregunta es otra cosa. Entonces, me contestaba a mí mismo. Me decía, eso es una alucinación. Eso no es una utopía. O sea, eso no genera futuros. Eso lo que hace es determinaciones. Lo que estás trayendo cosas del pasado e implantándolas en el futuro que se quiere vender y que se quiere hacer. Entonces, la virtualidad no es el futuro de las bibliotecas, por una razón sencillísima. El hombre necesita de una base biológica para poder dar cuenta de su ser. Hay una base, hay una idea en el esoterismo clásico de las culturas ancestrales que dice: lo material necesita de lo espiritual necesita de lo material. Lo espiritual sin lo material está amputado. Lo material sin lo espiritual está desahuciado, dice esa sabiduría. Miren. Por lo tanto, yo no niego que los caminos trazados ya para la biblioteca como posibilidad de plataformas en la virtualidad siga siendo. Pero de lo que yo estoy prácticamente seguro es que la biblioteca va a ser un espacio de encuentro como resistencia al alejamiento en el que nos han puesto. Eric Zadan propone, yo voy a tomar mis notas desordenadas por acá, muy desordenadas, en el libro La vida espectral, que es un libro bastante... queda uno, pensar la era del metaverso y la inteligencia artificial es el subtítulo, pero el nombre es bastante inquietante, La vida espectral, establece como varias características del tiempo presente y advierte que algunas de esas cosas se vuelven metáforas del futuro que amenazan lo humano. Miren la cosa. Dice: el mundo está produciendo sujetos dislocados, dice Eric Sagan. Sujetos dislocados. Sujetos que han admitido la posibilidad de la conveniencia de abolir lo común. Miren, qué cosa tan tenaz es. Sujetos que han cambiado la sensibilidad de sus cuerpos y sus almas por las sensibilidades de las máquinas. Duro, dice Sadán. Pues, y digo con una cosa terrible. Yo ayer veía en Science Fiction, en el canal de Red, unos investigadores en Birmingham que están trabajando con unos chalecos que le van a permitir a las personas tener sensaciones a distancia. Entonces van a ser unas chuspas, ¿cierto? En las que las personas se van a meter y van a poder tener relaciones sexuales, van a poder tener ese tipo de cosas. Pues eso no, yo creo que no puede haber una cama idiota que eso. Pero es demostrativo de cómo el presente está construyendo mundos distópicos y que nosotros necesitamos oponernos con repoetizaciones para hablar en términos heideggerianos. Y Eric Sagan propone otra cosa. Eso lleva a la tristeza y la desesperanza como marca del futuro. Digo todo esto porque es imposible para mí aceptar que la biblioteca solamente va a tener una realidad, que su realidad va a ser virtual, porque yo siento que la biblioteca en ese tercer estadio lo que está haciendo es un espacio de resistencia al ímpetu de las tecnologías que están modelando al hombre
a imagen de semejanza de ese modelo que propone Eric Sadán, ¿cierto? Vamos con otra cosita, porque también nos vamos acercando al final de esta sesión. Yo aprovecho ya que no hay más preguntas. Didier, yo quisiera que nos ayudaras como a comprender más este asunto, porque hablabas de que la información, el conocimiento, el lenguaje y la memoria son posesiones colectivas y que por tanto son garantes, que son garantes de futuro, pero entonces se me pasó también esta idea que mencionaste de la propuesta de Otlet de el cerebro de la humanidad. Que yo quisiera que hicieras esa relación entre estos y también las mediaciones. Es decir, ¿cómo los bibliotecarios, la gente que va a estar en las bibliotecas, vuelvo con la conciencia sobre esas posesiones colectivas, la importancia de esas posesiones colectivas, que yo creo que a veces no valoran esa importancia o no son conscientes de que la biblioteca está girando, es eso, está girando información, lenguaje, memoria, bueno, y yo también siempre digo saberes, también ahí, los saberes, sí, y, pero también con ese gran proyecto futurista del OTLET, del cerebro de la humanidad, y el papel de las mediaciones ahí, no sé qué relación podrías hacer esas tres. No, es terrible ese asunto, porque es que, mire que en el sueño de OTLET, como en el sueño de Memory Alpha, por ejemplo, ¿cierto? En la serie Star Trek, se esconde el riesgo de la tiranía. Y ahí es donde cobra valor la reflexión filosófica, y lo repito, la reflexión filosófica, lo digo clarito, de la organización y representación de la información, el conocimiento, y voy por los datos. Porque si no se reflexionan filosóficamente, las prácticas de organización y representación van a ser serviles prácticas al servicio de poderes que quieren construir una imagen del mundo, por lo tanto, una proyección del mundo. Sí, muy lindo el mundo, el dispositivo que se imaginó o visualizó Paul Otlet, pero ¿quién dice que debe estar ahí? Pues, solo con esa pregunta. ¿Y quién es el que dice, Edison, gracias? ¿Quién es el que controla? El bibliotecario. Nosotros estamos seguros de que los bibliotecarios somos los que decidimos qué está en la biblioteca y qué no está. Sobre nosotros no hay fuerzas que incluso de manera implícita determinan que hayan cosas y no hayan cosas ahí. Entonces, el problema de la mediación ahí es un problema que es visto, perdón, se pone de manifiesto de una manera intensa, intensa, la dimensión de poder de la mediación. Si la mediación siempre es negociación, ¿y negociación de qué? De capitales. Siempre capitales de mucho tipo. ¿Quién decide? ¿Dónde queda la agencia del bibliotecario para decidir qué? Yo lo que considero es que una manera de enfrentar eso es radicalizar la concepción de la biblioteca como comunidad bibliotecaria. Y que la biblioteca radicalice también su construcción como un producto poético, como un hecho poético, que le pertenece a comunidades que están situadas y contextuadas, pero conectadas y articuladas en un diálogo en lo público. Si ven el valor de algo que trabajamos alguna vez acá, y es comprender la vida como intimidad, proximidad y público. Y si la biblioteca no entiende en su hacer que se mueven esas tres esferas, y en esa conferencia también dijimos, la biblioteca media en las esferas de vida. Todo lo que está haciendo, toda esta conferencia tiene como base también esa prerrogativa, perdón, ese basamento. La biblioteca media en el mundo solo en relación con las tres esferas de vida, lo íntimo, lo próximo y lo público. Entonces lo que yo visualizo son bibliotecas muy asentadas en la recuperación de la proximidad como una estrategia de cultivo de lo humano y una crítica necesaria y permanente a lo público como su agotamiento o su reducción a lo que no es común. Miren una cosa muy, muy, muy curiosa, ustedes miran, pero es que es un despropósito, que lo diga un politólogo diciendo eso, que lo público se ha reducido a lo que no es común. Sí, es que lo público se redujo exactamente a todo lo contrario,
a la concepción de mundo de élites. Y a esas concepciones son la guía para que otros sigan, reproduzcan esas formas de vida. Entonces la biblioteca media con una conciencia de que tiene poder, pero que tiene poder sobre todo en los dominios de la proximidad, porque la intimidad la respeta como recinto sagrado de la subjetividad. Y lo público lo pone en discusión. Lo público lo utiliza para conectar proximidades, porque las proximidades son lo que mejor da cuenta de las necesidades situadas y contextuadas de las personas y los grupos. No son los discursos públicos los que son capaces de decir qué pasa con una comunidad. Si fuera por eso, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, todos tendríamos resuelto el mundo, porque la Constitución lo dice, de Colombia lo dice. Son las realidades concretas, lo que sociológicamente se llama lo realmente existente en las proximidades en las cuales vivimos, lo que muestra la calidad de la vida social en un país. Cómo somos en familia, cómo somos en la escuela, cómo somos en las empresas, cómo somos en los grupos de adscripción, cómo somos en los grupos de práctica política, esos somos. Todos son de proximidad. Te dirán, ah, pero es que esos grupos políticos trabajan en lo público, si lo público es lo referente, pero lo concreto es cómo actúo yo junto con otros en tiempo y espacios concretos para actuar en lo público. Y lo próximo, es que volver sobre eso nos tomaría y nos tomaría y nos tomaría, pero me cacho. Sí, aquí hay un texto de Karen Juliet. Ajá. Dice, mi apreciación y cuestionamiento son los siguientes. Pienso que a veces nos dejan solos a los bibliotecarios de corazón. Tenemos muchas ideas en torno a ofrecer un espacio que vaya más allá, que sea un espacio de interacción, que fuese más allá del ser, con el enfoque social, cultural y humano. Pero, ¿cómo lograr eso? Cuando, por ejemplo, las empresas desestiman y desconocen de hecho el rol y la razón de ser de un bibliotecólogo y de la biblioteca. Me molesta mucho y me duele que no solo en empresas privadas, sino también en públicas, consideren que el puesto de bibliotecario se limita solo a ubicar personal nada calificado, a puertas con pocos años de jubilación, y los envían allí como un castigo. Sigue siendo un lugar rechazado, satanizado, estigmatizado. Pues Karen, un saludo muy especial desde acá, todo mi cariño y gratitud por tu presencia en estas lecciones. ¿Qué puedo yo decir frente a eso si es absolutamente claro lo que estás diciendo? Tal vez agregar algo, y es que no es mal de muchos, consuelo de tontos, pero eso mismo que pasa con los bibliotecarios pasa con un montón de agentes sociales, que se vuelven secundarios a acciones profesionales hegemónicas, como es la acción de los abogados, por ejemplo, que me parece que en América Latina es una acción hegemónica, una acción social hegemónica, para poder sostener el sistema. Yo tengo una esperanza, Karen, pero esperanza en términos de utopía, no esperanza en términos de bobería, en términos de utopía. Y es que en la misma medida en que las bibliotecas vayan avanzando en ese cuestionamiento y esos estadios de su evolución y de su reflexión, las vayan movilizando, se van a habilitar como espacios en los que los bibliotecarios van necesariamente a ser más escuchados, a ser más tenidos en cuenta y a ser más dialogantes con el mundo futuro. Es muy duro uno trabajar en medio de una situación tan dolorosa como esa. Yo sé que sí. Esa es una de las pestes de la biblioteca en América Latina, la que acabas de anunciar. Pero uno frente a las epidemias y las pestes, pues debe protegerse y de alguna manera sobrevivir para poder garantizar futuros. Y Karen, sigamos luchando y sé que lo haces. Bueno. Profe, es que yo me quería atrever a dar un triple salto mortal como Nijinsky. Ojalá que caiga parado o me quiebre el cuello. Pero ya vos me pondrás en mi sitio a su debido tiempo. Profe, yo quería preguntarle si era posible, ya que la mediación no ha sido la articuladora
entre los tres tiempos de los que hablábamos, pasado, presente y futuro, y quizá por eso es que no hayamos podido o se nos dificulte tanto concebir ese futuro de poetizar a los bibliotecarios. ¿Sería posible, profe, poder hacer una articulación que busque una mediación precisamente entre el pasado con lo íntimo, el presente con lo próximo y el futuro con lo público, para que ese futuro dejara de pertenecer y de ser a una élite que se va a ir a vivir a Marte, pero todos sabemos que allá no vamos a ir nosotros, sino que es precisamente para esa élite? Y de alguna manera tratar de conectar el hacer bibliotecario, nuestro trabajo, con estos tiempos, pero precisamente también con estas posiciones que son posiciones filosóficas de lo íntimo, lo próximo y lo público, para poder contrarrestar esa mediación que no existe y que de alguna manera, al no existir, por eso es que se nos dificulta tanto pensar ese futuro. ¿Podría ser posible? Edison, pues tengo que confesar que yo no he reflexionado ese cruce que estás planteando entre las temporalidades y las esferas de vida, entre el tempus de la vida y sus esferas. Pero resulta muy interesante porque lo que decís es cierto. Al menos como yo lo interpreto, lo veo muy valioso. Y es que nosotros deberíamos advertir en esta reflexión que el futuro normalmente se vincula con lo público. Es decir, a nosotros nos venden el futuro como un hecho colectivo. Y resulta que los diseñadores de ese futuro colectivo son élites, como lo decís. Mientras que quizás, los presentes, los flujos y las continuidades se dan más en lo próximo. Es posible que sea así. Lo que no logro ver todavía ha sido, pero voy a seguir reflexionando por esa línea que abrís y te lo agradezco mucho, es cómo lo íntimo se vuelve un territorio más planteado desde el pasado, como si el pasado fuera entendido solo desde la clave de lo íntimo. Vamos a seguirlo reflexionando. Sea como sea, y voy a cerrar con esta frase de Hugo Semmelman, sea como sea, necesitamos desarrollar frente a la biblioteca una conciencia utópica, así la llama él, una conciencia utópica que implica una lógica de potenciación, ¿cierto? No de reducción, no de determinación. ¿Qué se traduce? Ahí sí estoy hablando entrecomilladamente, ¿qué se traduce en atreverse a ser, en la capacidad de imaginar y construir más allá de lo establecido y aceptado? Sumando a ello la capacidad para mirar y enfrentar el futuro, dice Semmelman, por allá en Horizontes de la Razón. Muchísimas gracias. Espero que esta lección les haya resultado comprensible. Categorialmente fue dura, fue muy dura manejarla, pero me parece que quizás pueda aportar algunas cosas en términos de una filosofía de la biblioteca que es capaz de enfrentarse al tempus, a su tempus. Muchísimas gracias a todos los presentes y nos vemos de acá 8 días.